Hace ya unos meses que tengo este tablón de nogal oscuro en mi taller, y no podía sacar de mi cabeza la idea que me rondaba, así que pensé que ahora era un momento tan bueno como cualquier otro para hacerla. Sabía que quería hacer unas colas de Milano enormes y sabía también que quería una pata de acero en el lado opuesto. Ahora bien, el escritorio no es mi última jugada, así que estad atentos porque hay más por venir, pero espero y deseo que este escritorio valga la pena por sí mismo. Así que si te enamora este proyecto, déjame un me gusta aquí abajo. Y si quieres ver en qué se termina convirtiendo o bien quieres aventurarte a adivinarlo, asegúrate de estar suscrito y dímelo a continuación en los comentarios. Comencé por cortar el tablón en dos piezas de un tamaño manejable. No estaba muy seguro qué altura quería para el lateral, solo sabía que quería que el escritorio tuviera unas 30 pulgadas de alto. Descubrí que usar una moladora angular con un disco abrasivo era la forma más rápida de limpiar la superficie. Con la superficie limpia pude decidir qué lado de la madera tenía más carácter y así asegurarme que fuera la parte superior del escritorio. De igual modo que en mi video anterior de colas de Milano, incluso con estas enormes, me gusta usar un compás para distribuirlas. Y como no tenía ningún torno de banco donde pudiera sujetar este enorme trozo de madera, improvisé uno con un par de abrazaderas paralelas. Normalmente corto mis ángulos por mí mismo, pero dado que estos serían gigantes y no tenía margen de error, usé la guía de colas de Milano de Jonathan Casmoses, que incorpora unos imanes para situar tu sierra en el ángulo correcto. Pero como no podía llegar al fondo de las colas de Milano, usé el Dosuki para rematarlas. Con este tablón de 8 cuartos, el proyecto fue una especie de experimento y sirvió para probar la manera más rápida de eliminar material. Usé una combinación de herramientas manuales y eléctricas, y todo lo que hay bajo el sol, verás que cuando ensamblo tableros, suelo experimentar con muchas cosas diferentes. Además, con una superficie tan amplia y con tantas posibilidades para el error, tuve que hallar formas creativas de obtener una buena línea de base como referencia. En este caso puse una especie de extensión como guía y la parte superior de las colas de Milano como referencia. Luego, para allanar la parte inferior usé mi fresadora y después la limpié con un formón. Corté estas colas de Milano al estilo occidental. Primero las corté y luego marqué los dientes de las colas. Usé una escuadra combinada para asegurarme que todos los dientes estuvieron equidistantemente en la parte superior de la mesa y luego marqué los lazos. Marqué una línea de base para un pequeño rebaje que permitiría que las colas de Milano encajaran de forma recta y con comodidad. Al no tener una superficie perfectamente escuadra, en la parte inferior de la parte superior del escritorio, parte inferior de la parte superior, parte superior de la parte inferior, es confuso. Marqué en el escritorio la profundidad de las colas de Milano y luego, en realidad, terminé cortándolas a mano. Para compensar cualquier desviación que pudiera haber tenido la sierra al cortarlas, me refiero a que las colas de Milano en realidad son solo una plantilla para cortar los dientes, así que simplemente los corté. Y en este punto me volví un poco creativo y la curiosidad hizo el resto. Quise probar cuál sería la mejor manera de eliminar tanto material sobrante. Empecé con una sierra de calar y fue terrible. Probablemente sea la herramienta que menos me gusta, así que la abandoné y ni siquiera grabé nada. A continuación, cambié a una sierra de sable, que funcionó bastante bien y se ajustó perfectamente al ángulo. Fue un poco aterrador usarla en una cola de Milano. Luego, intenté recortar los desechos con un dovel auténtico, pero no fue muy bien. Así que terminé volviendo a la multiherramienta. En realidad, esto funcionó muy bien, al unísono con un cincel y las técnicas clásicas. Lo único que recomendaría para este tipo de trabajo es utilizar en la multiherramienta una hoja de corte con punta de carburo, porque las de acero queman la madera y se desgastan muy pronto. Y una vez eliminé la mayor parte del desperdicio, usé un formón de pulgada y media para igualarlo con la línea de referencia. Eso me permitió acercarme al mejor ajuste posible. Luego tuve que cortar mi rebaje y limpiar con un cepillo de contrafibra hasta mi referencia, antes de igualarlo con el formón. La unión comenzó holgada y realmente bien, pero al ser unas colas de Milano gigantes, era inevitable que tuvieran poco espacio entre ellas. Y acabaron provocando lo esperado, dividiendo la parte inferior derecha por la mitad. Este es uno de los inconvenientes de trabajar con tablones, que no tienes simplemente una parte del árbol. Tienes el ancho del árbol completo y, por supuesto, el núcleo del árbol siempre va a ser un punto débil. Pero una vez que ya estaba roto, decidí aprovechar la oportunidad y creé una doble cola de Milano para unir la madera, en este caso con sicomoro cortado en hilo, que lo uniría todo y quedaría mejor que nuevo.
Las uniones de doble cola de Milano son un concepto bastante simple, usando solo madera de abeto perpendicular. Puedes conectar dos puntos débiles o en una grieta, usarla como refuerzo. Comenzarás por cortar la unión doble de cola de Milano o mariposa, ya sea con un formón como hice yo, o bien con una sierra de cinta, lo que te hará sentir más cómodo. Después rebajamos los bordes con la fresadora y en la madera, la recortamos con un formón y estaremos listos para pegarla. Me gusta usar una madera bonita que contraste para agregar un poco de color e interés a la pieza. Y también me gusta usar un buen formón ancho para poder tener un perfil definido. Con suerte, eso minimizará los huecos cuando lo insertes. Querrás que su ajuste sea ceñido, así que con solo unos suaves golpes con el mazo, asentará por sí mismo en el encaste. Por lo general se supone que un encaste en seco es lo más difícil para ajustar y encajar, pero por alguna razón poner pegamento en esta unión lo hizo aún más difícil. Pero conseguí que entrara y ahora llegaba el momento de lijar. Tenía un montón de lijado por delante. Tal vez en los comentarios podrías decirme si realmente os interesa verme lijar en estos videos. A mí no me importa, solo trato de hacer que sea interesante. Entonces comencé mi gran espectáculo de lijado, con un grano de 40 para limpiar todo luego. Pasé a utilizar una alegra ya que el panel no estaba realmente plano. Y para romper con la monotonía, tallé yo mismo la forma que quería para esa esquina, para hacer coincidir de alguna manera donde un borde vivo se encuentra con el otro, porque nunca lo van a hacer en un ángulo perfecto de 90 grados. Y después me fui corriendo a comprar una nueva herramienta. Hay muchas buenas marcas de herramientas, pero Harbor Freight es como una empresa de alquiler de herramientas. Por $30 me compré una lijadora de banda. Tal vez se rompa mañana, pero si la uso y la disfruto, entonces la próxima vez sabré que necesito una lijadora de banda. Así que tras utilizar mi nueva adquisición, apliqué alcoholes minerales inodoros. Para continuar trabajando el lijado, los alcoholes minerales ayudan a ver cualquier fallo que puedas haber omitido durante el lijado. A partir de ahí me dediqué a aplicar de 3 a 4 capas de AmerSeal, de aceite y poliéster, creo que usé el semibrillante. Esta se ha convertido en mi imprimación favorita para el nogal. Yo solía preparar la mía con aceite y poliuretano. Y utilizaba aceite de linaza hervido, pero no sé qué aceite usan, que no agrega un tono tan anaranjado como el del aceite de linaza hervido. A continuación era el turno de instalar la pata de acero. Yo no la hice, otra vez es cosa de mi amigo Andy. Como en la mesa que construí, dejaré el vínculo al video de la mesa al final. Utilicé este pequeño kit que casualmente me envió una compañía llamada Taclari. Dejaré a continuación el vínculo a ambos. Es un pequeño kit bastante lindo, no sé cuánto durará. La broca perforadora no funcionó tan rápido como esperaba, lo que probablemente no hable muy bien al respecto, pero bueno, por $30 no está nada mal. Perforé un orificio de gran tamaño en la pata de acero, de esa manera, la madera podrá expandirse y contraerse con las estaciones, sin agrietarse, y luego instalé unos insertos roscados. Unos simples que pudieron embutir, parece una técnica bastante buena, que ya he usado en un par de ocasiones anteriormente, así que debería funcionar bien. Y todo lo que quedaba por hacer era instalar los tornillos, que al ir a través del soporte de 2 pulgadas, acabó resultando un tanto complicado. Luego solo tuve que pulir el acabado, usando una almohadilla, un estropajo, un brillo, como sea que lo llames. No quedé excesivamente satisfecho con el resultado del acabado. Seguían quedando un montón de imperfecciones y para eso, debería haber usado un poco de epoxi transparente en lugar de pegamento. Pero en general quedó bastante bonito y suficientemente bien para hacer mi escritorio de todos modos. Supongo que lo que estoy diciendo es vayamos a las tomas glamurosas. Este tipo de proyectos son geniales y creo que ha quedado muy bien. Y recuerda que como dije antes en el video, hay más por venir. Y si aún no estás suscrito, asegúrate de presionar el botón de suscripción. Y si ya lo estás, clica el icono de notificación para avisarte cada vez que publique un nuevo video. Gracias por acompañarme hoy y un anuncio rápido, a finales de febrero, estaré en Atlanta en el Workbench Fund.
Así que espero poder conocer a un montón de creadores y a seguidores del canal. Y si me ves, salúdame, tendré camisetas gratis, las que son geniales de verdad. Pero si no vas a poder venir, están disponibles en mi sitio web, por $20, dentro del territorio continental de Estados Unidos. Así que también échales un vistazo, dejaré el enlace a continuación. Gracias por ver el video y recuerda, mantén tus herramientas afiladas y mantén tu mente aún más afilada.